mi nombre es Ignacio, skater de la comunidad de Guapiles, sí. Empecé a patinar, a practicar skateboarding en cerca de 1999, entre el año 2000, cuando estaba en la escuela. Me gustaría conocer otro continente, especialmente el asiático. ¿Qué siente cuando lo practica? Bueno, es las ganas de salir adelante, en realidad es una disciplina nada más, ganancia personal, superación personal nada más. ¿Y cuánto tiempo lo dedica? Los días de la semana trato de patinar por lo menos todos los días, una hora diariamente, cuando el clima lo permite. Sí. Hola, yo soy Juan, vivo en Suerre de Jiménez y practico BMX. ¿Cuándo empezó a practicar este deporte? Cuando entré a séptimo del colegio, tenía una amistad ahí y me metió en lo que es el deporte, ya me llamó la atención. ¿Y qué siente cuando lo practica? Ya, y de todo un poco, emociones así, como estrés, emociones, emociones. Alegría, frustración y adrenalina. ¿A dónde le gustaría ir a practicarlo? De ahí, donde salga la oportunidad, sinceramente. ¿Y aquí en Guapiles dónde lo suelen practicar? Aquí. ¿No hay otro sitio ahí? Este es el lugar que más bien hecho está, digamos, para practicarlo. Por el bar hay unos pinares. Ah, bueno, el street, ajá. De ahí, el tiempo que tenga libre, lo aprovecho en esto. ¿Y empezaste con la bicicleta o con la patineta o hacer los dos? ¿O cómo suele ser eso como entre la patineta y la bicicleta? ¿Se usan los dos o...? De ahí no, o sea, yo lo que practico ya es solo esto. Sí sé andar en patineta, pero ahí no sé hacer nada, la verdad. Solo así como por chingue, pero eso es lo que yo practico, digamos, lo que me gusta. ¿Tiene metas, sabes? Deportiva. Con el BMX, aquí en Costa Rica difícilmente. Entonces mejor me concentro más en estudios y tener esto como un hobby nada más. Hey, buenas tardes, me llamo Dylan, vivo en Guapiles, tengo 16 años. Llevo un año y como 5 meses de practicarlo. ¿Qué siente cuando lo practica? ¿Por qué le gusta mejor? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta de practicar el deporte? Sí, me gusta porque uno siente algo por salir adelante y por el país. ¿A dónde le gustaría ir a practicarlo? ¿En qué lugar lo practica y en qué lugar le gustaría practicarlo? Sí, lo practico aquí en Guapiles, en el Centro Cívico y me gustaría ir a practicarlo, no sé, a algún lugar bonito, diferente. San José o ya. ¿Por qué le gusta practicar este deporte? Sí, me gusta, no sé, por mi papá que fue que él empezó con eso. Tiene trofeillos y algunas piezas de bicicletas guardadas, entonces él me cuenta y me enseña fotos. Entonces, ahí ya, no sé, tal vez a mí me fue gustando y por él yo fui ahí avanzando también. Word up, look, yo, in the metropolis, the all seeing eyes steady watching us. Traffic lights on every corner, got cameras and monitors. Yeah. The city takes no novices, so you better be street savvy. Never fall asleep, the snakes creep gradually. It's hard to keep your sanity, you raise your seeds of family. In this jungle, we occupy forever breeding tragedy. Gun toting goons put wounds in your anatomy just to make the cash in their pockets expand dramatically. Shorties running rampantly with no guidance or role models. Living their lives like young Tony Sopranos, cause rappers and crime figures seem to be their biggest idols. I guess that's how the city life influences dudes. Your only prospects are those that Biggie spit in the